estos 7 años les hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los Chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net. Un motorista fue impactado por un vehículo y resultó con politraumatismo. Es el bombero voluntario Douglas Aguilar quien nos amplía los detalles. Y lastimosamente hace pocos minutos se produce un accidente de tránsito en lo que es ruta que conduce hacia el caserío de Gritadero, donde bomberos voluntarios a bordo de la unidad 1057 se dirigen al lugar, constatando de que Peder Aguilar, de 4 años de edad, originario de Aldea Tachico, él se encuentra tirado en la pista asfáltica, presentando un estado consciente, asimismo fractura expuesta de rótula derecha y fractura de tibia y peroné derecha y una herida de 10 centímetros en la región frontal del cráneo. Él se conducía a bordo de una motocicleta de características desconocidas y colisionaba con un vehículo también de características desconocidas. En el lugar se encuentra la unidad FAL 071 y 91 de la Policía Nacional Civil. El paciente está trasladado a lo que es la emergencia de Jalapa para su tratamiento respectivo. Para los T21, los Chapines y el mundo, NotiJalapa.net.